¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más acerca de uno de mis automóviles de colección. Y volvemos a revisar otra versión Hot Wheels, y en esta ocasión se trata de uno de la serie Street Beats de esta misma marca de autos de juguetes. Y bueno, ahora en esta ocasión se trata de el Piraña Terror versión Hot Wheels. Bueno, aquí pueden ver a este hermoso auto. Bueno, tal cual les dije, este auto que aparte de ser lindo es un auto terrorífico. Este auto se llama Piraña Terror. Y bueno, y tal como su nombre lo indica, es un auto con forma de piraña, que como todos sabemos, una piraña es un pez salvaje carnívoro. Y bueno, que normalmente, por ejemplo, están en la Amazonas, en los ríos de la Amazonas, se ven frecuentemente estos peces. Y bueno, aquí pueden ver que esta versión es de color amarillo, como pueden ver, con toques también en color celeste. Bueno, podemos ver que podemos ver unos una podemos ver un graffiti en color naranja y azul, que además incluye el logo de Hot Wheels. Y bueno, podemos ver que tiene grabadas las aletas de este autito. Bueno, en celeste está precisamente la mandíbula inferior, con los colmillos de este auto. Bueno, también se le pueden ver que también están grabados y pintados sus ojos. Bueno, también tiene una aleta grabada aquí, como todas las pirañas. Bueno, las ruedas son de plástico transparente naranja, y las llantas son de color gris oscuro. Bueno, podemos ver que, bueno, ahí tiene sus tubos. Bueno, aquí tiene sus tubos de escape. Bueno, ahí tiene su cola de piraña. Y bueno, se alcanza a ver el motor de este automóvil. Muy, muy bonito. Y bueno, las cuatro ruedas de este autito, de este diabólico autito, se deslizan libremente, giran libremente. Y bueno, vamos a hacer una comparación con otro Hot Wheels Street Beats que tengo yo. Espérenme un momento. Bueno, me demoré un poco, pero no importa. Bueno, aquí una doble comparación con estos dos Street Beats que tengo yo de la marca Hot Wheels. Bueno, por un lado el Sharkbite y por otro lado el Perfect Speed. Bueno, podemos ver que el Perfect Speed es más largo que estos dos que ustedes están viendo en pantalla, como ustedes pueden apreciar. Y este es casi del mismo tamaño, solamente que lo hace más largo la cola de este. Y bueno, hagámoslos a un lado entonces. Y bueno, recomendarlo, bueno, no lo recomendaría mucho, pero si quieren comprarlo, cómprenlo. Y bueno, yo este auto también lo compré en Quintero para fiestas patrias. Y bueno, y me costó, junto con el Porsche de carreras que he revisado también, me costó 2.000 y tanto. Y bueno,
Bueno, ahora sí, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Comenten. Recuerden también de suscribirse y dar sus me gusta. También recuerden activar las notificaciones de mi canal para los que se suscriban y compartir el video. Y ahora sí, me despido. Soy Tefe Coyote F1. Nos vemos en otro video más. Adiós, Camifuera. Chao.